Hello. Hello, everybody. Hello. Good night, teacher. ¿Cómo vamos a decir? Good night. Hello. Or good evening. Good evening. Good evening. Good night. Exactly. Good evening. Porque el good night es cuando decimos bye. Bye. Exactly. Bye. Good night. Okay. So, good evening, you guys. How are you doing today? ¿Cómo good evening. I am fine, thank you. Fine, excellent, good, good. Excellent. Jessica, ¿qué pasa con la cámara? It's like, I don't know what's going on. ¿Ya viste la película de actividad paranormal? So your camera is going like, yeah, it's weird. Yeah, it's better. Ahora ya está más estable. Very good. Okay, guys, welcome, welcome again to the class. Thank you for being punctual. Gracias por su puntualidad, como siempre. Ya son las 8 en punto. So we're going to start. Voy a iniciar con la asistencia. Y después de la asistencia, vamos a ver si tienen preguntas sobre la plataforma, si quienes tenían problemas ya tienen solución. Y eso, ¿verdad? Pero por el momento, en lo que voy pasando asistencia, algo que voy pidiendo de este... Antes de que empezáramos, cambiar el nombre completo. Please, you need to have your full name. Nombre completo. Así como usted está registrado o registrada en el programa. Okay? Let's see. We're going to go with the attendance. Para mientras ustedes se cambian su nombre. Eso de cambiarse el nombre me sonó a la canción famosa. ¿Se acuerdan? ¿No? Después te voy a cambiar el nombre. ¿Y a dónde se cambia el nombre? Pero no cambio la historia. El nombre se cambia en los tres puntitos que aparecen ahí en su chat. Ahí en su chat tendría que aparecer unos tres, en su imagen, perdón, en su video. Ahí tendría que aparecer, da clic sobre la imagen, aparecen tres puntitos y dice, ahí tiene varias opciones, chat, bla, 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 y dice renombrar o rename. Ah, ok. Esto es ya dentro de la clase, pero mi consejo sigue siendo que lo hagan desde antes de ingresar a la clase. Porque cuando se lo cambien queda un doble registro. Entonces yo necesito que se lo cambien desde antes, en la aplicación, en la configuración de su correo y todo. Si no saben cómo hacerlo, ya vamos a buscar un video que nos explique más o menos. Ok, so estamos a Wednesday. Yes, today is Wednesday. So let's go with the attendance for today. Ana Gladys Moraga Rodríguez, y sigue siendo Moraga Rodríguez. No sé por qué no se lo cambiaron. Es de Cruz, ¿verdad? Yes. Y así aparece en el DUI. Yeah. Bueno, mañana vuelvo a insistir con este tema, a ver qué me dicen. Ok. Pero está present, ¿verdad? Yes, she's here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. No, Carmen Elena, Beatriz Lucero, ahí está. Ok, a cambiar el nombre, Beatriz, please. Beatriz. Yes, I'm here. Hay que cambiar este nombre, Yamilet. Yamilet Lucero Pérez. I think it's it like that. Ok, siguiente. Carmen Elena Granados Nerio. ¿No? Concepción de Los Ángeles Quintanilla. ¿No? Ok. Eda Marlene Cisneros de Molina. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. Okay. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I am here. Yes. Tiene el Tobar también ahí escrito. Ah, ok.
Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Okay. La cámara no quiere que esté aquí, pero ella está aquí. Right. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. Entra con video. I'm here. Okay. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. Sara. Sonia Janet Martínez de Orellana. Aquí. Stephanie de La Paz, Elaya Serpas. Aquí. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Very good. Okay, now, do you have questions about the platform? Is there any problem? ¿O todo está bien? Yes, everything good? Excelente, bueno. Yes. No me hacen ni así, right? So I'm like, what? My students don't want to talk to me. ¿Por qué será que no les gusta hablarme? ¿Les da pena? ¿O what's going on? Hazme con señas. Ya voy a aprender, ¿saben qué? Voy a aprender lenguaje de señas. Tal vez así mis estudiantes se comunican conmigo, ¿verdad? Algo. So, like, yeah. We're gonna do that. Okay. We're gonna go with the topic we have for today. So I'm gonna share my screen and I'm gonna ask a person to help me read the topic. Actually, vamos a ver este tema al final. Y el tema principal va a ser este, las preguntas que no vimos ayer. Así que este va a ser un poco el tema, pero igual. Ayúdeme a leerlo. Eda. El tema de hoy, videoconferencia 3, The Alphabet. The Alphabet. The Alphabet. Thank you, Eda. Remember, cuando tenemos esta, es una vowel sound, esto se pronuncia como D, ¿verdad? The alphabet. Excellent. Thank you very much. Alphabet. The alphabet. Bien. Ahora voy con la fecha. De nuevo les repito, yo inicio, pero ya van a aprendérselo a ustedes. Wednesday. Esta palabra no se pronuncia Wednesday, como está escrita. No, teacher, pero ahí dice Wednesday. Yes, but the pronunciation is Wednesday. Wednesday. ¿Ok? To be clear, is Wednesday. July 8th, 2021 or 2021. Wait a minute, you guys. Deme un segundo, deme un segundo. I'm sorry about the interruption. Okay, so Wednesday. La D está como Wednesday, okay? July 8th, not remember que pronunciamos ese th al final, 8th, 2021. ¿O de qué otra forma se podía leer esta fecha? Excuse me, teacher. Yeah. Hola. Dígame. 2021. Today is 7? Oh, yeah, today is 7. I'm sorry. Yes, that is true. Thank you. Ya estoy viviendo en el futuro yo. Es que ya me precisa que Julio vaya a mediados. Okay. So, we have this question for today.
Vamos a iniciar con un breakout room. Gracias, gracias a la compañera que me avisó lo de la fecha. Vamos con esto y es una actividad que tenemos for los breakout rooms. So la primera dice, ask a classmate, what is your name? Vamos a poner dos puntitos aquí para que se vea. Ay, ñ puse. Dame un segundo, cambio de teclado. Ay, ask a classmate, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay. ¿Qué hace? Primero dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué haces en la compañía? Okay. ¿Qué actividad hace usted o realiza ahí? Hagamos un ejemplo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Mario Sergio. Good night. Hello, good evening. Ayúdeme a hacer esta práctica. Vamos, yo le voy a hacer estas preguntas a usted y luego usted me hace estas preguntas a mí. O mejor, iniciemos con usted preguntándome a mí. So, hágame la primera pregunta. What is your name? My name is Diana Sayas. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. What do you do at the company? I teach English. Okay, ahora yo le pregunto a usted. What is your name? My name is Mario. Where do you work? I work in Banco Promérica. What do you do at the company? Programmer. You're a programmer? I am programmer. Excellent. A programmer. Okay, very good. Excellent. Thank you very much. So, con esta actividad que acabo de hacer el ejemplo con Sergio, Mario Sergio, ¿queda claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Yes. Vale, gracias a las personas que me hacen, o al menos, ¿verdad? Okay. Como dicen, yes, teacher. ¿Copiaron las preguntas? Yep. Algunos me dicen que no. Vaya, lo comparto rapidito de nuevo para quienes me dicen que no. Ahí está. Si no, tomen captura. Vamos a tener una pequeña conversation con nuestros classmates con respecto a esto. Okay, ready. Let's go to the breakout rooms. A ver, puedo seguir compartiendo pantalla mientras elaboro los breakout rooms. A ver. Aquí está. Vamos a irnos de dos en dos. Van a irse solo con un compañero o una compañera más. Así que hagamos esta práctica now. ¿Ya les llegó la invitation? Vean ahí. Vamos a los breakout rooms.
Hola. La desconectó. No, pero aquí estoy. Sí, es que se me desconectó. Vaya, voy a mandarla ahorita. No, ya estoy. Es que me conecté del celular, pero ya vi que me dejó. No me dejó entrar. Ahorita entro. Ok. ¿Qué pasó, Karen? No está Karen aquí. No, es que me sí, sale. Sí, es que tuve un pequeño problema. Ah, ok, para que practiquemos, ¿ok? Ajá, ok. Bien. No sé si usted, Ana Gladys. Ejecutiva, veamos. Ay, no. De español a inglés. Veamos. Executive. Self-executive.
Hello. So ya me fijé que no solo son shy para hablar conmigo, también son shy para hablar con sus classmates a veces, ¿verdad? Si no es mi comadre, si no es mi compadre, we don't speak a lot. Right? Y aquí vamos a hacer un practice, because we need to practice English. Hasta el compañerito ahí que está con Beatriz para practicar el English, right? Okay, very good. So, we're gonna continue with the class and I'm gonna share my screen with you guys. Vamos a hacer una conversation en este momento y para que hablemos, ¿verdad? Porque a veces siento que yo estoy hablando y ustedes no me están hablando y es como que le platique a la cámara. Hola cámara, ¿qué tal con... y la cámara, right? So it's like, we need a conversation. Y Yamile, me disculpo Beatriz que le escribí mal su nombre ahí, se lo voy a escribir bien, dice Yamile, dice Yamile. Ahí está, exacto, ahí está. Very good. ¿Y el baby cómo se llama? Hola, baby. Elian Josué. Elian, ok. So Elian ya se hizo presente botando lo que estaba alrededor. Y notar su presencia. Very good, Lian. Very good, excellent. Thank you very much. Jessica, la veo mejor. Very good. Mire que clara se ve su imagen en este momento. Very good, excellent. Excellent. Yeah, ya, ya no me da miedo, ¿verdad? Todo el que como estaba. It was weird. Okay, very good. Ya. Let's go with the conversation. No, aquí no está la conversation. Let me see. We have it here. Excellent. Okay, so it's here. Recuerden, voy a leerla dos veces o tres veces. La primera voy palabra por palabra, solo para que escuchen las pronunciaciones de la palabra. Y luego voy como debería ser una conversación normal, que vamos a ir mejorando de eso de hello, I am o I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you, ¿verdad? Como que ya les dije, como que así hablarán ustedes con sus amigos. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Hola, Chepe. Bien. Gracias por preguntarme, right? Like, we don't speak like that, you guys. Come on, we can do it better. Vamos con palabra por palabra. Hello. I'm, está en una contraction. No podemos decir I am porque está específicamente ahí. I'm, ¿verdad? I'm. ¿Pueden cambiarlo por su nombre? Claro que pueden cambiarlo por su nombre. So, for example, hello, I'm Diana Sayas. Hi, Diana. Estoy hablando, digamos, con un muchacho que se llama José Cruz. I'm Mr. José Cruz. Pero si estoy hablando con una muchacha no casada que se llama María López, voy a decir I'm Miss, ¿verdad? Miss, porque no está casada, María López, right? Ya sabemos esas diferencias. Pero lo voy a leer así como está aquí para no confundirnos. Solo le digo que ustedes pueden agregar sus nombres, pero de la forma correcta. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Junto sonaría. Así como dice el gecko. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. ¿Verdad? Isn't. She is Mrs. Ajá, aquí está la diferencia. Mrs. Aquí es Miss y aquí es Mrs. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay.
en are, are, esa de arriba, are you the supervisor? Supervisor, supervisor. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Sales, sales, ventas. Sales person. Thank you. Thank, recuerden ese. Thank you. No thank you, porque no sé de dónde sacan ese thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. López. O el apellido que les hayan dado aquí arriba. Ahora voy a hacerlo así como ustedes deberían. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, vamos una vez más. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Y ahí se preguntan y ustedes actúan como que fuera una pregunta, de verdad. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, yes, ¿estamos bien ahí? Excelente. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Necesitan que corrobore, repita una pronunciation? No? No, it's okay. It's okay? Yeah. Excellent. So yeah. Voy a volverles a mandar a breakout rooms. ¿Cómo, cómo? Escucho cortado. La palabra sal es sol. Cells. 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 Sí, yo quiero tomar la captura. ¿Quiere que vuelva a compartir? Sí. Cells. Cells. Thank you. Okay. Bueno, vamos a los breakout rooms de nuevo. Practicar. Si yo llego a un breakout room and you're not practicing, lo van a decir aquí enfrente. Les voy a decir, ya lo saben así, perfecto, perfecto. No les sale ningún error cuando lo dicen. Entonces, ahí dejan de practicar. De lo contrario, practice, practice, and practice. Let's go. Karen Marta, ya está la invite ahí.
Karen, me le volvió a dar el problema. Sí, ya me, no sé qué tiene mi computadora. Sí, me la saqué. A ver, creo que estaba aquí. Ahí está. Of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. A salesperson. Thank, you so much, Mr. Lopez. Oh, ¿quién va conmigo? Yo. Ella, porque ya practicó. Ya practicó. Okay. Ah, pues empieza usted. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Hoy ustedes entonces. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Salesperson. Okay. Other one? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I'm the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Pueden cambiar los nombres, you guys, y usar los propios también para practicar de esa forma. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't.
She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. What are you saying? Hi. Hello, I am Ana Trujillo. No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Aquí sería... Guys, ahora podrían cambiar los nombres y usar los suyos para practicar así. Hoy sí. Hoy con uno de nosotros. Hello, Marina Reyes. Hello, I am Hazel Melara. El segundo. Hi, Hazel. I am Mr. ¿Su nombre? Okay, Marina Elizabeth. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. And teacher is Diana Cardona. No, she is Miss Mrs. Sería mi nombre. No, le estoy diciendo que si soy yo, Diana Cardona. Que si la profesora es Diana Cardona. Y usted le va a decir, no, she's Miss Diana Sayas. Miss Diana Aguilar. Solo Sayas lo va a cambiar. She's the manager of the company. Miss es Diana Andrade y Mrs. es Diana Aguilar. Entonces, una es Miss Señorita y la otra es Mrs. Señora. En la que dices que te cuesta. Correcto. Si gusta, lo repetimos mientras nos incorporamos al grupo. Ok. Es el comienzo. Hello. Dale. I'm Ana Trujillo. He. Ana. Y I, Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She's. Bueno, seguimos. Bye. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Isn't there Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are they supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Ahora podrían cambiar los nombres y usar los suyos. Otra vez usted, Ana, ¿verdad? Pueden cambiar los nombres, you guys, y usar los propios. Para que puedan hacerlo con esa manera, ¿verdad? Y usted decir si es Miss o si es Mrs. Bueno. Pues, hello, I...
qué rapidito vuelven, como que no estaban contentos donde estaban practicando. You guys, what's going on? No? It's like, teacher, ya habíamos practicado un montón de veces y usted nunca nos llamaba. Right? So we're like that. Miren, y parece... A mí me da risa porque ya han practicado varias veces, pero cuando llego decían todavía sales, I'm a sales person. Yes, sales, ¿verdad? Entonces teníamos ahí un poquito de problema con esas pronunciaciones. Y claro que cuando yo pregunté, ¿quieren que clarifique una pronunciación? Todos, o así, right? Yo creo a esta posición. Sí, yo pregunté por esa palabra. Por sales, de hecho pregunto por sales. That's true, Beatriz. Yes, that's true. I'm sorry that I was, yeah, es cierto. Ella sí preguntó. Bien. Yo a esta posición le llamo, si no respiro y no me muevo, la teacher no me pregunta. Porque así se quedan ustedes. Right, like, si no hago nada, no me pregunta, no me veo, soy invisible, right? I don't know, something like that. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, recuerdo que una docente dijo, es mejor, o sea, perdón, es la palabra, pero es eso, dijo, es mejor pasar por tonto una vez que toda la vida. And that is true, you guys. So, si se sienten, ay, no, es que van a decir, que ay, ¿por qué pregunto eso? Si eso es bien fácil de pronunciar, pregunte. Es mi trabajo, that's my job, okay? No me está pidiendo que haga nada por lo que no me pagan, okay? That's why I'm here. Y otra cosa importante, fíjense que yo decía I live, el de vivir, por ejemplo, I live, mi casa, I live in Usulután. Yo decía I live in Usulután. Así lo decía yo, I live. Segundo año estudiando la carrera de inglés. Y yo decía, I live. So, eso se llama fosilización. Esos son términos ya dentro de la enseñanza del inglés. Hay términos que cuando ustedes hablan y yo veo algo, yo digo, ah, este problema, yo lo identifico. La fosilización es el problema que existe que uno así empezó a decir algo tantas veces que ya se fosilizó en su mente y ya lo dice así. Entonces hay que hacer una desfosilización, trabalengua, para que usted vuelva a decir esa palabra correctamente, ¿verdad? Así como nos pasa en español, aquí en El Salvador, nos pasa en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es sales y no sales. Y por más que yo diga sales, 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 cuando usted su mente lo vea, va a decir sales, 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 right? Pero ¿qué pasa? Usted tiene que empezar a decir sales y pensarlo antes de decirlo. Y les prometo, hasta duele aquí cuando uno piensa, se detiene y dice, no, sales, como que está haciendo una gran fuerza para decir aquella palabra. Pero dígalo para que usted pueda aprender. Grábese un audio ahí, ¿qué es esto? Ok, grábese un audio para que usted escuche cómo lo dice y después se quede como yo pensé que decía sales, pero digo sales como dice la teacher, right? Bien, very good. Ahora que ya estuvieron en las breakout rooms y ya vieron el problema con algunas pronunciaciones, ¿quieren preguntarme de alguna pronunciación que quieren que vuelva a repetir? Si no lo quieren decir, pueden escribirlo en el chat. Sí, teacher. Ok, Janet, dígame. Me cuesta pronunciar supervisor. Ah, ok. Es supervisor. Supervisor. Okay. Vaya, pero cuando hagamos el visor, recuerde que no, así no, así no. Visor no, porque es con esta B. Y se acuerdan que esta B inicia aquí. Supervisor, supervisor. Supervisor. Ahí, bien, very good. Supervisor. Al inicio sí lo va a decir y se va a detener usted como supervisor, pero luego le va a salir rápido supervisor. Ok, ¿otra pregunta? Donde dice person. Person. ¿Cómo se pronuncia?
Person. Person. Es que es la misma pronunciación, pero con ese acento, ¿verdad? Ajá, es que eso es lo que veo, de que ahí dice person y casi se pronuncia igual, pero a la hora que yo lo pronuncio lo siento diferente. Person. 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 Lleva la, como lo más fuerte en son. Person. Per, son, person. No, es en per. Per. No fuera person. Ajá, es person. 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 Y sin pronunciar mucho la R, ¿ok? Ok. Miren, les voy a dar un tip que a mí me dieron un alumno, de hecho. Y yo me quedé como, ¿qué? Nunca, nunca lo habría pensado. Mejoró mucho, mucho su pronunciación y bien rápido. Sin ir a Estados Unidos, sin nada, ¿verdad? O sea, le pregunté que cómo lo hizo y me dijo, teacher, ¿se ha fijado cuando una persona de Estados Unidos viene a El Salvador? Y hablan, se ha fijado cómo hablan, que hablan como, yo quiero ver un poquito de agua, por favor, ¿dónde está el baño? Y hablan así, ¿se han fijado que ellos hablan así? ¿Yes? ¿Se han fijado? Yes. Entonces, yes. Mi alumno, pues que hay personas que no gobiernan el mundo porque no quieren, imitó ese acento cuando hablaba en inglés. Y es así como se habla el inglés. Piénsenlo, es como que ¿dónde está el baño, por favor? Where is the bathroom, please? So it's like, puff, ahí está. Es una clave muy buena. Y si pudieran ustedes imitar eso, pero cuando hablan inglés sería mejor. Por ejemplo, yo hablando en español diría person, person. Pero ¿cómo lo diría estas personas que hablan así? Person. Ah, bien, me sale igual, ¿verdad? Que ellos, porque person. Bien, ¿me entienden ahí cómo podría ser esa clave para que vayan adquiriendo ese acento? ¿Yes? Yes, teacher. Bien. Yes. Vale oro esta clave. Les estoy dando una clave para conquistar el mundo ahorita. Ok. Very good. Let's continue. Yo cuando hablo así me emociono. Se me va el aire, espérenme. Hablo bien rápido en español y en inglés. Si me dan cuerda también. Ok. Vamos a continuar aquí. Dice esto. Vamos a contestar estas preguntas. Me ayuda a leer primero la primera pregunta. Sara y Beth, por favor, ayúdenme. ¿Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Guys, ¿is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Yes, she is. Yes, she is, right? Very good. Yes, she is. Excellent, thank you. Vamos a ver a quién veo con ganas de participar. A los que tienen la cámara apagada, claro que sí. Carmen Elena, number two. Voy. Ana and Carlos supervisors. ¿Son supervisors Ana and Carlos? No, they are not. No, they are not. Very good, excellent. Thank you very much. Y thank you very much a la compañera que le pregunté, si no me equivoco fue. A ver. ¿Quién fue? Carmen Elena, ¿verdad? Correcto. Carmen Elena, muy buen acento. Tiene muy buena pronunciación, hasta lo que he escuchado. Dígame, thank you, teacher. Thank you, teacher. Ah, ok. You're welcome. Bien, guys, continuemos aquí. Bien, miren esta parte de acá. Es que ella quería ser humilde, la quería hacer así, no me voy a jactar. Se fijan que acá tenemos preguntas. Ya vamos involucrando preguntas. Tenemos la primera aquí. Dice, is she? Ahora, recuerden, vamos a hacer un ejemplo aquí para que ustedes vean. She's. Esta la vamos a hacer afirmativa. She's Miss Diana Andrade. Vaya. Ups. El color como que no nos ayudó mucho. Sorry. Vamos a ver si cambiamos color. Ve,
better? Nah, tampoco. Bueno, lo vamos a poner por acá. Ok, so, esta pregunta que está acá, is she Miss Diana Andrade? En afirmativo quedaría she's Miss Diana Andrade, right? Ahora, ¿se fijan a la hora de hacer la pregunta qué es lo que cambia en la estructura? ¿Qué es lo que cambia? El pronombre. Bueno, el pronombre es el mismo, is, pero cambia su... El verbo to be. Sí, al cambia inicio. El, ok, cambiaría entonces el qué, porque no cambia ni el verbo ni el pronombre, pero cambia el qué. El orden. El orden. Correcto. Entonces, a la hora de hacer una pregunta, el verbo to be va a ir primero. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que saber. Voy a explicarlo más a profundidad ahorita, pero es esa es la clave. That's it. ¿Ok? Y ahora tenemos tipos de respuestas. La pregunta es esta y la respuesta negativa es no. She isn't. Right? Si fuera afirmativa, ¿cómo creen que sería? Yes, she is. Yes, she is. Utilizando lo mismo. Afirmación, sujeto, verbo to be. Aquí utilizamos negación, pronombre, y tenemos el verbo to be más la negación, right? Eso es lo que tenemos. Voy a explicarlo un poquito más aquí. Aquí tengo el ejemplo. Va, aquí está. ¿Se fijan las preguntas cortas? Voy a escribir la fórmula aquí arriba para que ustedes la tengan. Tenemos al inicio que tenemos el verb be, ¿verdad? Según corresponda. Luego tenemos el subject, según el verb be también. Luego tenemos un complemento para que tenga sentido la oración. Y por último tenemos esto que se llama el question mark, ¿ok? Question mark. O sea, se lo voy a escribir aquí para que ya sepan. Teacher, le falta el question mark. Ah, thank you, gracias por avisarme. Question mark. Yo, ¿verdad? Me hago plática sola porque como ustedes no me platican. Question mark. ¿Ok? So, tenemos la fórmula. Verb be, subject, complement, question mark. Va, tenemos el primer example here que dice, are you Carlos? Ay, esto es otra cosa que les tengo que decir. Cuando hablamos en inglés, hacemos énfasis y estamos preguntando. Y dice, are you Carlos? Are you Carlos? No van a decir, are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Right? It's with the emphasis, que se note que es una pregunta. Are you Carlos? Are you Carlos? ¿Ok? Dos opciones de respuestas cortas. La afirmativa sería, yes, I am. La negativa sería, no, I'm not. ¿Ok? Fácil, sencillo. Como diríamos en el buen salvadoreño, chiche. Right? So, me van a ayudar con la siguiente pregunta, con la entonación, claro. Are you Carlos? Pero la segunda. Number two, please help me, Hazel. Hi. Segunda, ¿verdad? Second. Yes. Is she a manager? Yo digo que lo dijo bien, aunque se me, el audio fue así como is she, se me dijo. Is she a manager? Ahí se escuchó bien. Bien, bien. Es que primero el internet, es que primero el internet me hizo que se escuchara todo así robótico. Yes, very good. Thank you, Hazel. Excellent. Y las respuestas ven, simple. Yes, she is. No, she isn't. O podríamos utilizar la otra abreviación que es no, she's not. ¿Se acuerdan que hablamos de dos abreviaciones? Isn't o she's not. He's not también. Ayúdeme, Beatriz, con el number three. Ok, teacher. Is he a supervisor? Ok, thank you. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Ok. Siguiente. Ajá, y esta palabra ayer nos dio problema y estuvimos repasándola. Me va a ayudar.
A ver, ¿a quién le veo ganas de participar? A Jennifer le veo ganas de participar. Jennifer Elizabeth. Hi. Are you college? Colleagues. Oh, colleagues. Okay, are you colleagues? Repítelo ahí. Are you colleagues? Thank you very much, Jennifer. So, are you colleagues? Miren, y aquí le están preguntando a ustedes, ¿son ustedes compañeros de trabajo? Are you colleagues? ¿Por qué se entiende que esto es un plural y no un singular? ¿Se acuerdan que esto puede ser solo tú, verdad? Como eres tú, tal cosa, o son ustedes. Pero como estamos hablando de colleagues y colegas es una palabra plural, entonces obviamente yo voy a responder con un plural. Miren. Are you colleagues? Yes, we are. No puedo responder con yes, you are, ¿verdad? Porque es como que le pregunten, ¿y ustedes son colegas? Sí, ustedes son colegas. Right? No tiene sentido. Me preguntan, ¿ustedes son colegas? Yo respondo, sí, somos. Nosotros somos, ¿verdad? Tiene que tener sentido eso. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Ayúdeme. Sonia, la veo así, con ganas de participar. Sonia, ayúdeme con esta. Providers. Esta palabra se lee providers. Sería la 5, ¿verdad? Ya. Yeah. I am, no. Are they? Are they, no. Esa. La que le estoy enseñando yo aquí. Are they service providers. Thank you very much, Sonia. Yes, they are. No, they aren't. Okay. Y guys, voy a tener que detenerme aquí un ratito porque ya es la hora de la attendance y como estábamos ahí bien emocionados, no. Déjenme un ratito. Ah, siempre me saca de este control de asistencia. Pero bueno. Para eso estamos aquí. Ok, good. Recuerden, audios encendidos solo cuando van a participar. De lo contrario, evitémonos memes. Right? Very good. Let's go. Ana Gladys Moraga de Cruz, pero ¿qué dice Rodríguez? I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Oh, ya está Carmen Elena, ok. Ah, sí, verdad, la que le dije que tenía buena pronunciación. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth. Perdone, ¿aparece Marlene o Marlene? Marlene aparece. Es Marlene. ¿Su nombre es Marlene? Marlene con Y al final. Voy a reportar entonces. Por favor, gracias. Bien. Ok. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jennifer Elizabeth, ay no, Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de La Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here.
Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here, teacher. Ok, guys, vamos a hacer rapidito una actividad para practicar esto que acabamos de aprender y es lo siguiente. Miren, voy a hacer este ejemplo. I'm a teacher. Uy, la dislexia. I'm a teacher. ¿Cómo sería negativa? Obviamente es I'm not a teacher. Pregunta. ¿Qué va primero en la pregunta? Ajá, ¿qué va primero en la pregunta? El verbo to be is. Is. No, 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 perdón, me perdí. Am I a teacher? Verbo. Pero no lo hagamos con am I a teacher. Supongamos que le estamos preguntando a alguien más. Entonces sería are you a teacher? Ok. Dos formas de contestar. Yes. I. I am. I negativa am. Sería no. No, I'm not. No. Ajá, no, I'm no, not. No, I'm not. Sencillo, fácil. Bien. Hagamos otro ejemplo. Hagámoslo esta vez con she. She's a doctor. Uy, ¿por qué no escribe? A doctor. Ok. Hagámoslo negativo. ¿Cómo sería negativo, you guys? Is she a doctor? Negativo. Yeah. She isn't. She isn't. A doctor. Ok. Ahora sí, pregunta. Is she a doctor? Is she a doctor? Dos opciones de respuesta. Yes. Yes, she is. She is. Uh-huh. Y la no, negativa she... sería. No, she no, isn't. She... No, she isn't. Quiero que vayan a practicar esto porque siempre tienen que practicar con sus compañeros. Me van a hacer exactamente así. Dos ejemplos como estos que yo acabo de hacer, pero completos. Dos ejemplos que sean así. Afirmativo, negativo, pregunta y respuestas. Afirmativo, negativo, pregunta y respuestas. ¿Entendido? ¿Sí se comprende? ¿Me di a entender bien? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. So vamos a hacer eso con nuestros compañeros y compañeras. Pero ahora sí, las breakout rooms van a ser temas de dos personas para que puedan ahí participar. Ahora recuerden, compartan pantalla o háganlo en el chat. No se pongan, usted haga las afirmativas y yo voy a hacer las negativas. No, el propósito es aprender, discutir. ¿Por qué aquí puso esto? No, pero mire, hagámoslo de esta manera. That is the main purpose. Ok, vamos, let's go.
Qué bonita tu camisa, mami. No sé por qué, pero... Mechani. Pero esa no, ya es. Mechani. Ajá, Mecha, creo que se escribe. Es que mecha, mechanic es... Mechanic sí. Es la escritura. Mechanic es la, ajá, pronunciation. Pero mecánico, ¿verdad? Así se escribe. Mechanic. Es mechanic, yes, la escritura. Es correcto. Sería... Pero es mechanic. Y se puso machine. Ajá. Sí, ahí tiene que poner. ¿Así? Secretary. ¿Va usted, Beatriz? Yes, I am. No, I not. Luego comienza Hazel. He's an... Sí, compañero. Architect. Sí. Yes. Is he a mechanic? Yes, he is. Ya les hablé y les dije que la tía está en una clase, me dijo que se mañana le van. Mecánico. Dicen. Mecánico. Uy. Yes, yes. He's mechanic. She isn't. He's mechanic. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Así es. Mm-hmm. Yeah. Mechanic. Mechanic. Ah, mechanic se dice. Mechanic. Pero sí, se escribe. Sí, sí. We are. Y not, no. We are in. ¿Así? Sí, así está bien. Ok. ¿Alguien da otra más?
¿Cómo no? Es que la última es la afirmativa. Sí, ajá, la última es la pregunta y después. La interrogante es la última. Sí, pero la interrogante no puede ir escrita igual que la confirmación. La interrogante no, empieza mamá, con es que esa no es la interrogante. Ajá. Entonces estamos respondiendo que no son estudiantes. El interrogante es, ¿are we not students? Va el verbo to be antes. Ajá, ¿are we? Ajá. ¿Are we students? Así nada más, ¿are we a student? Ajá. Y el signo al final. Ajá. Pero acuérdense que la teacher también está mencionando algo como que nosotros y ustedes con el you. Pero como aquí nos pero estamos es que involucrando todo. Con el they, ajá. Que ya era they y cuando contestaba era we. Ajá. Pero no, es que pero como aquí nos incluimos todo, ¿verdad? Por eso. Entonces vamos a contestar, ¿verdad? Es que como el ejemplo que ella dio era ustedes son, entonces no contesta, sí. Por eso era que era nosotros. Correcto. Entonces en la respuesta tenemos que poner yes we are. Oh, yes we are. Sí. Sí, sería. Yes. Ajá, we porque somos nosotros. Yes, we are. Y en la otra sería... No, we are. They. Ajá. No, we, porque te tenés que incluir. En la otra sería, yes, we are. No, we aren't. Y en la otra es, no, we aren't. Ajá. No, we aren't a student. Ah, pero se equivocó. Le puso F. Sí, sí, sí. Student. Ajá. No we are a student. Ay, no se puede borrar esas cositas, ¿verdad? No. No. Entonces ya las hicimos todas. Esas eran hacémosle un borrador así. Vaya y utiliza el pincel que le salía en la otra. Ajá, cabal. Cabal. Lo volverá a pronunciar, don Robert. Sí, ahorita. I am a secretary. I know. Hola. I am a secretary. I'm not a secretary. Are you a secretary? Yes, I am. No, I'm not. He's an architect. He is an architect. Is he an architect? Yes, he is. No, he isn't. Finish. Qué rápido vienen. ¿Por qué será? Uy, perdón. Ay, se les acabó el límite de palabras en el break room, ¿verdad? Ay, teacher. Entonces, teacher, es bien complicado usted, porque uno tiene que ser comediante. Sin que nadie se ría. No tiene que hablar sin que nadie le conteste. Right? Ahí tiene yo quiero unas cucharaditas. Y
Ya les voy a contar un chiste para ver si se ríen, por lo menos. ¿Saben que yo cuando tenía clases presenciales? Rayos, ¿por qué no hay clases presenciales? Yo cada vez que alguien bostezaba, ponía un video de niños para bailar. Entonces, cada vez que yo oía que alguien bostezaba, vamos, ¡ah, tienen sueño! Vamos a bailar. Entonces, no, teacher, pero yo no. No, aquel compañero tiene sueño, vamos a bailar, porque ni modo. Yo bailaba ahí, ¿verdad? Y todo el zumba ahí, toda la cosa. Ya después, cuando alguien bostezaba, se quedaban como... Como, no me estoy durmiendo, para nada. Ok. So, guys, ¿tienen preguntas con respecto? Deme un segundo, es que me tengo el trabajo. Ok, les decía. ¿Tienen preguntas con respecto a las affirmative statements, negative statements o questions o las respuestas? Yo tengo dudas, sí, pero teacher, para hacer preguntas. Vaya. Bien. Vamos a hacer una cosa. Aquí, no sé si han usado Zoom antes, aquí hay una opción que se llama levantar la mano. ¿Ok? Para que no nos pase lo que acaba de pasar, que yo, bum, 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 como cuando voy al mercado, tomates, chiles, cebolla, y uno, ¿qué hago? Right? So, para que no nos pase eso, vamos a levantar la mano cuando queremos participar. ¿Ya vieron el botón donde está levantar la mano? Ahí en el chat creo que tendría que aparecer raise hand, si lo tienen en inglés, si no, levantar la mano. Vale. Las personas que tengan dudas, levanten la mano y voy mencionándoles uno por uno para que me pregunten. Jennifer sé que tiene dudas, Judy tiene dudas, Vanessa tiene dudas, Sara aplaudió, pero supongo que tiene dudas. Ok, voy a ir con Sara porque no me parece con la mano levantada. Los demás mantengan su mano levantada, ¿sí? Y ya les pregunto. Sara, su duda. Al momento de... Cuando hacemos una oración, ¿verdad? Estábamos haciendo I am a teacher. Y de ahí, I am not a teacher, pero a la hora de preguntar, usábamos are you a teacher. Pero siempre es así, o ¿cómo podríamos? Usted se pregunta por qué cambia el verbo. Ajá. Claro, ahorita le respondo. ¿Y la que bajó la mano es porque tenía la misma pregunta o qué? Ok, vaya. Pasa que cuando usted, lo mismo en español, yo digo, hey, yo soy una maestra, ¿verdad? Cuando responde, bueno, y ya me bajaron la mano, like, esta era la pregunta del millón. So, soy una maestra, usted me dice, ¿soy una maestra? No, usted me pregunta, ¿es usted una maestra? La pregunta ha cambiado ahí porque ya no estoy preguntándome yo en primera persona, como que fuera, ¿quién era? ¿Shakespeare? ¿O quién era que decía ser o no ser? Esa es la cuestión. No estoy preguntándome yo sola la pregunta, sino que alguien más me la está preguntando. ¿Are you a teacher? Yes, I am. Pero si yo en algún momento me levanto en la mañana y digo, hey, ¿y yo de qué trabajo? ¿Verdad? Y me cuestiono yo sola y digo, ¿am I a teacher? Y yo misma me contesto, yes, I am. O no, I'm not. Solo si yo me hiciera esa pregunta yo sola, es que sigo la estructura de am I. Pero si alguien más me la está haciendo, sigo la estructura de are you. Lo mismo pasa donde decía, are you colleagues? ¿Okay? ¿Son ustedes colegas? Ustedes, ¿verdad? Ustedes. No voy a responder, sí, ustedes son colegas. Me están preguntando a mí. Entonces yo voy a hablar de nosotros. Entonces ya respondo con, yes, we are colleagues. Are you colleagues? Yes, we are colleagues. Depende de quién haga la pregunta, así es como va a estar estructurada. No sé si me expliqué bien, Sara. Sí, ahora ya comprendí mejor. Okay.
Excelente. Y bueno, gracias. Todos bajaron, you're welcome. Todos bajaron, todas bajaron la mano. What happened? Ya, ahí se aclaró la duda del millón. Yes, sí, that was... Yes, teacher. Okay, so era la misma. Very good. Pensamiento colectivo. Ah, quería felicitarles, no me fijé quiénes, para la próxima me fijo quiénes y digo nombres. Fui a un breakout room muy activo. Estaban participando, estaban hablando de, mire, ¿y ahora cómo podríamos hacer esta? Sí, pero hagamos esta otra. Y mire, ¿cómo se pronuncia? Y wow, yo estaba como que, yes, this is what I want in the breakout room. Algunos otros breakout rooms estaban como, ahí viene la teacher. Vaya, ahora repítalo usted. Right? Something like that. Y estaba como que, what? Ahí viene la teacher, vaya, hagamos esto. O de repente todos callados. Repitámoslo de nuevo. Vaya, ahora usted dígalo. Así bien animados, con un feeling de ya es noche, right? Pero otros breaker rooms, que es lo que yo espero, estaban animadísimos, animadísimos, así como que, mire, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y en este qué será? ¿Y cómo será este? Hasta con el teléfono, buscando cómo se decían las cosas. Escuche, sí, así se escribe, mechanic, pero se pronuncia mechanic, ¿verdad? Sí, así es, que no sé qué. Like, yeah, right? So, era, y se van a reír, pero esto de mechanic y mechanic pasó en tres grupos. No pasó en uno, pasó en tres. Estaban con la misma duda cuando yo llegaba. Yo, ¿por qué tanto mechanic? I don't know. What's going on with mechanic? So, yes, guys. Eso es lo que yo espero de los grupos. Okay? So, a las personas que estaban en ese grupo, yo sé que ustedes saben que me refiero a ustedes. Yo no recuerdo bien quiénes estaban. Congratulations, porque es lo que yo espero. Okay? Y a los demás, motivarles a seguir así. Vamos a hacer estos ejercicios en conjunto. Bye. Aquí tenemos una pregunta. Ayúdeme con la pregunta, Karen. Okay. Is she Jessica? Okay. La respuesta sería Jessica. No. Ah, mm-hmm. Perdón, le estoy preguntando a Jessica. Okay. Jessica, ¿cuál sería aquí la respuesta? No. Ah, está en mute, no la escucho. No le escucho todavía. Tiene mute. Ahí está. No, she's not. No, she's not. She? She's Linda. She's Linda. Okay, she... very good. Excellent, thank you. Marta, para que no se quede atrás ahí, ¿verdad? Con la hermana, hágame esta pregunta. También está en mute. I am a manager. Ah, pero como tal vez alguien más se le está preguntando, ah, mire, eso a usted se lo está preguntando, que era lo que yo aclaraba en la duda. Are you a manager? Correcto. Are you a manager? Entonces, en este caso, sí, la respuesta ya sería, ¿cómo, Sonia? Yes, I am. Sonia. Sonia no está. Sonia se fue. Acá estoy. Ah, ok. Yes. Yes. La respuesta sería yes, I. Yes. I am manager. Puede ser completa, I am manager, o simplemente decir yes, I am. Okay. Ahora Karen, porque yes, Karen le dio cara de participar ahorita en este momento, ¿usted sabe por qué? Okay. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería esa pregunta? Is you a Thomas? Estamos preguntando por alguien más, una tercera persona. Ay, perdón. Is he a Thomas? Is he Thomas? Porque si no estaríamos preguntando, ¿es él un Tomás? Ah, okay. ¿O es él Tomás? ¿Verdad? Right. Very good. La respuesta, Sara y Beth. Yes, he is. ¿Segura que va a ser he is? Si luego clarifica que su nombre es José. Ah, perdón. No, he isn't.
He is José. He is José. Excellent. Vamos con un caballero, claro que sí, Roberto, el mechanic. Roberto, con la number 4, ayúdeme con la pregunta. Está en mute. No le escucho porque tiene su micrófono apagado. Are they Francisco and Alan? Thank you very much, Roberto. Are they Francisco and Alan? Entonces, Hazel, la respuesta, ¿cómo sería? Yes. Hola, hola. ¿Cómo sería la respuesta? Hola, hola. Sería, yes. They, no, pero es la afirmativa. They are. Excellent, they are. Very good. Vamos con Mario. Are you Marcela and Carla? Thank you very much. Concepción Quintanilla, usted responde. No, we're not. No, we aren't. Oh, no, we're not. No, we are not. Uh-huh. Is María y Camila? No, estamos hablando de we siempre. We are. Uh-huh. Are María y Camila. En Camila. Estamos en inglés. En Camila. Okay. En Camila. En Camila. Excellent. Thank you very much. Okay. Déjenme ver aquí un momento. Vaya. ¿Cuántas personas aquí se saben el alfabet? The alphabet. Ok, algunos dicen que yes, otros dicen que no. Otros están como... Yes. Estoy agarrando señal, teacher. Permítanme un ratito. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Sabían ustedes que cuando uno aprende... Bueno, y no es tan fácil porque yo debería saberlo, pero sí. Quise aprender francés. Quise. Todavía quiero, pero es difícil. Pero... El alfabeto en francés es como una mezcla del alfabeto en español y en inglés. Es como los dos mezclados. Es una cosa bien rara. Pero bueno, fuera del tema. Enséñanos, teacher, el alfabeto de inglés. Nadie le está preguntando el de francés. Ok, aquí está. Miren, you guys. Esto es una cosa fácil. Si le ponen atención. Difícil si están viendo el Facebook al mismo tiempo. Ok. Fácil, así la cosa, ¿verdad? Porque de repente les agarro ahí en curva y, ¡ey! Espérame, que estaba viendo que aquí a la par de mi casa hubo un accidente. Y el hijo de la niña Mari fue, fíjese, andaba repartiendo pupusas. Ok, so, vamos con el ABC. Esto es muy fácil si usted lo ve fácil y le pone atención, y muy difícil si no está aquí. Quiero su atención. Voy a decir letras por letras. Ustedes sin encender su micrófono van repitiendo después de mí en su casa, porque ustedes están trabajando en su aprendizaje y yo sé que lo están haciendo, aunque yo no les escuche, ¿verdad? No solo están haciendo. Right, no. Ustedes sí están practicando. Y después les voy a dar unos tips sobre el alfabeto. ¿Ok? Vamos a ir entonces con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K L L N O P Q R R. Y se los prometo, no sé por qué siempre en todos los grupos me dicen, cuando van a decir esta letra en un deletreo, dicen air. No dicen art, dicen air. I don't know. S T U V W X Y Z. Okay. Ahora les voy a dar la clave. Primera clave que ustedes ya conocen. Esta B es labio dental. B. ¿Verdad? Te voy a poner aquí un cursor para que se vea bien bonito. Aquí. B. Y esta B es labio dental. V. Hasta hay una pequeña vibración. Escuchen. La primera. V. Segunda. V. ¿Ok? Esa es la primera clave. La segunda distinción que ustedes tienen que hacer es entre esta letra y la última. Esta es como decir que yes en español. Sí. Fácil, sí. Pero esta tiene una pequeña vibración. Voy a dejar de compartir pantalla para que vean aquí. Fíjense acá. Z. Con los dientes cerrados suena esa vibración. Z. Les veo con cara de estoy fracasando. Hagan el sonido como de una abeja adentro. Y luego el I, pero corto. No vayan a decirme cada vez que van a decir esta palabra. Sí, teacher. Sí, no. Eso se los estoy exagerando. Ya voy, Beatriz. Se los estoy exagerando, pero es sí. Sí, corto. Beatriz. Dígame. Sería teacher Z. 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 No, ahí me está diciendo D. Z. Tiene que haber un poquito. Escucha, hay un poquito de aire ahí. Z. Escuchen. Hay un pequeño. Z. 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 Ahí, más o menos. Les digo, esta es una de las letras más difíciles de pronunciar, ¿ok? Z. Vamos a ver un ejemplo, la palabra zoológico. Zoo. No es el zoo, es el zoo. Zoo. Pero ven cómo yo no le hago zoo. Ay, que la teacher me dijo que le hiciera como una abeja. Zoo. No, es corto. Una abeja que ya se está muriendo. Uy, se murió. Zoo. Llamémosle el último zumbido de la abeja. Zoo. Hagamos otra palabra con Z. Zebra. En inglés sería zebra. Zebra. ¿Escuchan esa pequeña vibración ahí? Zebra. Teacher, pero es que a usted bien fácil se le oye, pero a mí me cuesta. Esto no se los he dicho a ustedes. Yo me voy a grabar porque parezco cassette en todas mis clases diciendo las mismas historias motivacionales o yo qué sé. Cuando usted aprender inglés, no se rinda el primer día que, ay, no, es que a mí no me sale la pronunciación así, no sé, yo ya no.
Si a usted le dicen que mañana, usted digamos que es como yo, que yo hasta operada estoy desde hace poco, entonces yo si me dicen mañana vas a correr una maratón de 10 kilómetros por $1,000,000, no, no puedo. Ni al kilómetro, estoy ya como ayuda, right? Pero si a mí me dicen ahora, mira, dentro de un año va a haber una maratón y el primer lugar o los primeros lugares, el premio va a ser $2,000 o $3,000. Póngamele más, $5,000, right? Lo que voy a invertir en el gym. Yo voy al gym o voy y salgo a correr aquí, salgo a correr en un lado, entreno, hago ejercicios de respiración, empiezo a hacer el recorrido de la maratón para ir preparándome para ese día. ¿Es probable que de aquí a un año yo esté preparada para correr ese maratón? Yes. Yes, teacher. ¿Pero si es mañana? No. 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 Es lo mismo que pasa with English. Ustedes, teacher, pero miren a usted cómo se le escucha cuando, like, when you're speaking and that, and that. Son 10 años que yo llevo en esto. 10 years. 10 years. So, y 5 enseñando. So, si usted piensa en esos 10 años, claro, mi boca ya se entrenó, mis cuerdas vocales se entrenaron para poder hablar inglés. Pero la suya va empezando. Entonces, es muy difícil hacer zoo, zebra, cuando para mí sale tan fácil. ¿Dónde creen que va a estar el éxito de ustedes? ¿En que lo digan hoy? ¿O en que practiquen siempre? En practicar. Exactly. That's what it is. Yo siempre digo, aprender inglés es como ir al gym. Yo no voy a entrenar esos músculos si no voy, por más que pague el mes en el gym. Lo pagué y nunca fui, pero yo pagué el mes en el gym. Pero no se me hacen los cuadritos. No sé qué estoy pasando. Ah, yo vengo a clases, sí. Ustedes, imagínense. Así yo pagué el gym y voy. Veo a la otra gente y el instructor hace el ejercicio, sí. Yo lo veo. Porque eso hacen ustedes cuando vienen aquí, solo me ven. Right? Como que el instructor, vaya, vamos a hacer 10 repeticiones. Y aquí, y usted. Uh-huh. Vaya. Y agarra la pesa tal vez una vez y le hace. Ay, no, muy difícil. Right? Cuando practicó la pronunciación una vez. Qué difícil. Y en el entrenador más motivado, esto, otro. Okay. Como ya hiciste sacar el ejercicio, decir al entrenador, ahora ya puedes hacer este. Lo mismo yo enseñándole temas nuevos. Y usted, no, no lo hice. Tampoco voy a hacer este. Pero le voy a decir que sí. Porque ya pagué el mes. Right? So, lo mismo, guys. Si van al gym y está el instructor enseñándole, matándose, sudando y diciéndole qué hacer, pero usted solo está así, no va a lograr nada. Lo mismo aquí. Yo le digo, y si usted no lo practica, no va a lograr nada. Por lo tanto, esa pronunciación de Z, probablemente para mañana, porque usted mañana todo el día va a andar Z. ¿Cómo es? Z. Como una abeja, pero que ya se está muriendo. Z. Ah, ¿verdad? Así lo voy a decir. Z. Zebra. Zoo. Mañana que vengo y le pregunto, usted lo va a decir bien. ¿Se comprende? No, yes, yo ahorita estoy así como viendo al entrenador. Qué difícil, right? Vamos entonces a continuar. Esa es una de las diferencias. Ahora hay otra diferencia que pareciera que no es importante, pero hasta ayer noté que sí también con ustedes lo es. Estas dos letras. La primera es la letter M. Termina con mis labios así, como que se me escondieron. M. Y yo haciéndole así, ¿y usted? ¿Cómo le está haciendo? Ah, sí, es cierto, así como le hace la teacher. M.
Y la siguiente termina diferente. Se muerde usted la lengua. En. Así como cuando dice M, N. Se fija, casi es igual en español. M, N. M, N. ¿Ok? Ahora voy a volver a decir el abecedario y ustedes van a hacerlo con esto porque ya les he explicado yo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z, Z, Z. ¿Okay? Yes or no, yes or no. ¿Cómo vamos? Suso, Suso. Yes. Vamos a hacer una práctica pequeña y vamos a deletrear nuestro nombre y nuestro apellido con nuestros classmates. For example, my first name is D-I-A-N-A. Okay. Se confunden mucho las vocales. Eso es otra cosa que les voy a pedir que practiquen para mañana. Vocales. Les voy a hacer un ejercicio que van a decir ustedes, sí, cierto, es difícil decir las vocales. Okay. And my last name is, el last name que me gusta porque es el más cortito, si no, híjole. Z-A-Y-A-S. Z-A-Y-A-S. Sí, eso es lo que van a hacer. Nada del otro mundo, ¿verdad? Fácil, easy. Voy a decir el apellido, como yo soy Martínez, voy a decir el otro, para no decir la Z. Right? Como yo soy no sé qué, no voy a decir ese apellido porque es muy difícil. Ok, vamos a hacer la práctica rapidito y volvemos. Porque le voy a enseñar algo de las vocales antes de irnos. Ok, let's go. Nombre y apellido.
be in N T O. No, yo creo que ya se equivocó. ¿Cómo es, Janet? ¿Qué? Filomena. Filomena. No, Pinto. Como es un nombre y un apellido, ¿verdad? Ah, Pinto. Pinto. Ah, Pinto. Sí, ya decíamos. Yo puedo ser mío. My first name is M-A-R-T-A. My last name is A-G-U-I-L-L. And Marta Cecilia, Marta Guillón. Vaya. My first name is S-A-R-A. My first last name is G-O-N-C-A-L-E-Z. Z, 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 something like that. Z, 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 Z. Estaba intentando decirle a mi esposo si adivinaba cómo decía zebra o algo así y no me entendía. Zebra. Ajá. Diga, diga. ¿Y cómo se...? Mi segundo apellido es Núñez, pero como la es, ñ no existe, ¿qué podría decir? Buena pregunta. Mm. Simplemente diga N. Se sustituye por N. N con un cosito arriba. Menos mal que es el segundo, porque si no estaría bien fregada andar diciendo así. A ver, Núñez, pero déjeme buscar bien. Yo creo que hay una alternativa. Ya se la voy a decir, ¿ok? Gracias. Qué rápido vienen, como que saben que es la asistencia y ya nos vamos. That was fast. Mañana al inicio les explico lo de las vowels para que sea fácil decirlas. Ah, hoy me voy a quedar con... Conmigo. Vanessa, ¿cómo usted me toca? Sí, creo que sí. Veamos, hoy es 7. Vanessa Stephanie, es cierto, that's true. Mañana toca con Karen. Ok. Mañana tocaría con Karen y el viernes con Concepción. Ok, vamos con las de las attendants. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Cuando cambien, yo le digo de cruz. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. ¿Le gusta estar de no. soft single? No. Okay. Moraga Rodríguez, okay. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. ¿Ya no está Carmen Elena? Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes.
I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. ¿Ya no está Roberto? Ok. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de La Paz Zelaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, guys, that will be it for today. Y nos vemos mañana para explicar un poco más del ABC y de las vowels. Practiquen porque vamos a tener más prácticas mañana, ¿ok? Sí, bye. 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 Me quedo good con... Night. Bye, teacher. Yeah. Bye. 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 Good night. Good night. Vanessa, ¿cómo está? Hola, teacher. Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Y con el inglés cómo estamos? Bien, más o menos, ahí vamos. ¿Qué dudas tiene hasta el momento con las que yo le pueda ayudar? ¿Cómo usar el por ejemplo, cuando decimos I am a mechanic, ¿cómo? O sea, no puedo poner I am a Vanessa, ¿verdad? Sino que entiendo yo que es para recibir, para referirse a un adjetivo, no a un nombre. No es para referirse a un nombre, es para referirse a una profesión, es para referirse a una descripción, ¿ok? Pero no podemos decir I am a Vanessa o I am a Diana, porque así como en español tampoco digo yo soy una Diana o yo soy una Vanessa, ¿verdad? Ya. Yeah. Es lo mismo, pero yo sí digo yo soy una maestra, ¿verdad? La diferencia radica en eso, que cuando usted está diciendo su nombre, está diciendo su nombre así y no está diciendo que usted es una de tantas Vanessas que existen en el mundo. Ok. Quiero ver. También tenía la duda de que hice la evaluación, pero no me acuerdo qué la evaluación era. Pero donde estaba igual de las profesiones y decía, Diana, le voy a compartir la imagen para que me entienda cuál es. Porque me quedó la duda de que, porque era así. Ok, compártame. Aquí la puede compartir en él. Quiero ver. Esto. Aquí. Deme un segundo. Permítame. Perdón, diga, continúe. Ok. Diana y... Tina. Tina, sí. Y... And I. Diana and I are teacher. ¿Cuál es su duda ahí? No tendría que... está hablando de las dos personas. En el caso, ¿verdad? Ahorita acabo de entender. Que se está refiriendo a Tiana y a la maestra. No, se está refiriendo a Tina y a mí. Así como decir, Tina y yo somos maestras. Usted se confundía porque como veía el I... pensaba que tenía que ser am. Ajá. Y cuando ya vio que son dos personas de las que usted está hablando, entendió que puede usarse are porque es plural, ¿verdad? Ajá, exacto. Ajá, pero me queda esa duda. Si me estoy refiriendo a mí,
pero al mismo tiempo me estoy refiriendo a otra persona, siempre voy a ocupar plural. Claro, porque si se está refiriendo a usted y a otra persona, el pronombre sería yo o nosotros. Nosotros. Es lo mismo en inglés. Ya no es I, es we. En este caso sería we, porque nos estamos refiriendo a Tina y a mí. Entonces sería we. ¿Y cuál es el pronombre para we? ¿Cuál es el verbo to be para we, perdón? Are. Exactamente. Ahí está la respuesta. Ok. ¿Sí está bien? Ok. ¿Otra pregunta? No. Ahorita no. Solo esas preguntas me habían quedado así como que no muy claras, pero al momento ya con eso voy más. Solo era por la confusión del I, diría yo. Ajá. El I, eso, es lo que me confundía, de que estábamos hablando de mí, pero al mismo tiempo en otras personas, y plural, pero no sabía, no entendía si era para referirse, en una oración para referirme a dos personas, incluyéndome, voy a usar plural. Uh-huh. Perdón. Uh-huh. Exactamente, porque ya usted cuando está con otras personas, ya no es I, sino que se convierte en we. Ok. ¿Con el abecedario? Con el abecedario creo que las vocales son más que todo lo de I, vea, como que es, con la pronunciación del Z estamos bien. Z. A ver. Z. Ah, bien, la pronunciación. Me sale. Sí, le sale, bien. Lo practiqué unas semanas antes porque mi hija tenía evaluación igual del abecedario. Y por eso cachó usted. Sí. Es lo que le digo a los demás, si lo practicamos es bien fácil decirlo, ¿verdad? Sí. Sí, es más fácil practicando. Vaya, con las vocales, yo diría, mañana les voy a explicar claves en puntuales para las vowels, pero para las vocales yo diría que hay que tener, ¿cómo le digo en esto? For example, la primera vocal es A, ¿verdad? Yo siempre recuerdo esa así como inicia el abecedario. A, B, C, D. Ok, entonces es A, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente que sería... ¿Cuál sería? I. No. No. A, E, es I. 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 Recordemos que la E se dice como I en español, ¿verdad? Yo simplemente recuerdo eso, ¿verdad? La E es I. Y ahora sí, la I se dice así como se dice yo en inglés. ¿Cómo se dice yo? I. Uh-huh. I. Ahí, yo ahí lo capto rápido. Si digo I, I. Oh, imagínense que le pegaron un porrazo y usted, I. ¿Verdad? Luego, y la otra que son súper sencillas, porque yo creo que esas tres son las más complicadas. Pero la otra es O, U, ¿verdad? I. Yes, ok. Y mañana les explico un poquito más a detalle de eso. ¿Más preguntas? ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? En la plataforma, los videos no entiendo exactamente. Bueno, ya voy por el segundo video y no entendí exactamente el propósito del video. Ah, vaya, ese video está ahí nada más para mientras ponemos el otro video. Ese es un video de ejemplo, no tiene nada que ver. Ahora revise, porque revise el segundo video ya y se va a fijar que está la segunda clase, la clase que vimos ayer. Okay. Entonces, ese que dice, my name is Jennifer Miller, y se repite un montón de veces. ¿Qué? No, entonces ese no le haga caso. Ahí significa que, por ejemplo, en el de la primera semana, se va a fijar que, en el del primer día, perdón, se va a fijar que ya está la clase del primer día. En el segundo, ya está la clase del segundo día, y así sucesivamente. Ah, okay. Ahí se van a ir subiendo los videos el siguiente día después de la clase. Ok. Exacto. ¿Sería todo entonces, Vanessa? Sí, muchas gracias. Ok, you're welcome. Have a good night. I see you tomorrow. Good night. Adiós. Bye.